pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Incluye a Dios en tu vida. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un corazón recto dentro de mí. Salmo 51, verso 10. Hay momentos en que muchas personas sienten que necesitan un espacio para reflexionar, pensar, coordinar, centrarse y tomar decisiones. En su afán por querer hacerlo mejor, terminan aislando de sus vidas a las personas que precisamente más los quieren, a aquellos que lo que siempre han deseado es su bienestar. Muchas veces crean una barrera, ponen unos límites y en vez de buscar ayuda y respuestas en esas personas que los conocen y que muchas veces tienen más experiencia, las alejan. Pero uno nunca debe de apartar de su vida a la gente que sinceramente lo quiere a uno por lo que es, con virtudes y defectos, cuando todo está bien o cuando las cosas parecen contrarias. Hace unos días conversaba con un chico al que le decía: yo puedo entender que pases situaciones difíciles, pero hay algo que deseo que analices y que pienses profundamente. No debes alejarte de la gente que te ama. Aunque sientas esa increíble necesidad de aislarte, no te aísles de ellos porque puedes, sin querer, perder muchas cosas valiosas. Y más aún a esas personas especiales que solo procuran tu bienestar. Le dije aún más: imagínate que un día te casas. Cuando vengan situaciones en las que desees alejarte o distanciarte, ¿dormirás en otra cama o en otro sofá? ¿Y si luego tienes hijos, también los distanciarás cada vez que ocurra algo en tu vida? Parte del proceso de la maduración es que dejes de alejarte tan bruscamente o esconderte. Parte de la madurez consiste en asumir esas emociones y manejarlas con cuidado. Y trayendo esto al plano espiritual, puedo mencionarles las veces que, asfixiados, naufragando sobre nuestros problemas, hemos distanciado a Dios de nuestras vidas. La cantidad de veces que hemos recurrido a personas que solo nos causan más daño o confusión y buscamos a Dios como última alternativa, cuando Él debió de ser nuestra primera opción. Las veces que el Señor ha intentado trabajar en nuestras vidas para que progresemos y en vez de dejarlo obrar, lo hemos obstaculizado y causamos atraso en nuestras vidas. El sinnúmero de ocasiones en que Él intenta renovar, restaurar y arreglar las áreas de nuestra vida que necesitan reparaciones y no se lo permitimos. Las ocasiones en las que Él quiere desinfectar nuestras heridas y por miedo al dolor no le permitimos que opere, estirpe y cicatrice la herida. Dios ha querido siempre traer bendición a nuestras vidas y crecimiento. Él no desea que estemos estancados. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos insistido en tomar el camino incorrecto? Insistimos en seguir nuestros planes o en tomar atajos que cuando abrimos los ojos nos percatamos de que solo han hecho que el camino sea más difícil y que muchas veces hemos arruinado eso tan especial y maravilloso que el Señor quería hacer en nuestras vidas. Hoy, como siempre, Dios desea que lo incluyas en tu vida y en tus planes, que lo mantengas en tu agenda cada día de tu vida, que por amor le obedezcas, reconociendo que Él sabe lo que es mejor para ti y te guiará hacia el mismo centro de su voluntad si le eres fiel y perseveras. Dios quiere formar parte de cada instante de tu vida y llenarla de su amor y su sabiduría. Deja de huir, deja de esconderte, solo conseguirás fatigarte. No trates de huir
de quien te conoció antes de que fueses formado en el vientre de tu madre. Rinde tu voluntad al que entregó la vida de su Hijo para que tuvieras salvación y libertad. Porque solo te haces más daño cuando te alejas de Dios. Somete tus pensamientos a la mente de Cristo. Déjate amar por tu familia, por tus amigos, por tus hermanos que quieren tu bien. No juegues más al escondite con Dios y deja que el Señor penetre en esas áreas ocultas y reservadas de tu ser que tú solamente conoces, para que pueda ser un instrumento útil para el propósito de Dios. Enfrenta de una vez tus temores, aprende a aceptar el consejo y la instrucción. Deja que el Espíritu Santo, con su soplo de vida y de unción, quite todo aquello que no le agrada para que puedas recibir su unción y ser un reflejo de Dios. Que Dios te bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.